Vamos a ver. Yo creo que ya yo estoy transmitiendo. Sí, yo creo que sí. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi gente de Antúa. <laughs> Señores, estoy transmitiendo en Facebook y en Instagram a la misma vez. Porque quería que este en vivo lo hubieran al mismo tiempo, ...tuvieran viendo tuvieran al mismo tiempo. Ana Martínez, bendiciones. Estoy transmitiendo aquí en, en, en mi habitación. Porque el clima afuera está muy muy fuerte. Yo ya amanecí con un, un dolor en el pecho. Y eso por el motivo al, al clima. Yudelki de la Rosa, ¿cómo estás? Muchas bendiciones para todos. Cintia Castillo, bendiciones. Eduardo, buenas tardes. Elías, mucho, dice Eduardo 19. Señores, eh, yo había publicado que hoy a las 7 de la noche yo iba a hablar sobre un tema basado a, a, a lo que se está viendo en la religión últimamente, a lo que se está viendo en la religión y a lo que se vive día a día en las... En, en parte de las páginas de las redes sociales espirituales. Eh, quise dar partícipe y acompañar, acompañar todo esto. Mi hermano Puti, te amo, mi amor. Qué bueno que estás aquí. Te amo, mi rey, mi baby, cosa bella. Eh, quiero que. Quiero dar partícipe estas partes, estas pámparas en las redes sociales de estos brujos y estas cosas. Entonces, como voy a profundizar el tema y vengo un poco directo, un poco no, yo siempre he sido directo en mis en vivo y siempre he sido. Eh, yo no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Más el candelo, mi amor, qué bueno que estás aquí. Eh, voy a desglosar. Y voy a centralizar y hablar sobre esos temas, ese tema. Señores, el respeto a lo que es de los espíritus era algo muy, muy reglamental. Yo siempre voy a hablar de mis ancestros del respeto que se le tenía a lo que era de un misterio en los tiempos de antes siempre a los en, en lo que es 21 división a los santos se le ponía siempre su tercia de ron su refresco de su botella de refresco siempre le daban su cachimbo siempre se le ponía su, su, fris, eh, su, su dulce, su su dulce sus monedas y en los tiempos de antes mi abuela siempre no decía y no inculcaba que a lo de los santos era de lo de los santos y lo de Dios es de Dios. Por eso que yo a veces digo que ya no hay lo hace. No, lo que hay un chacoso en la calle, no sé qué es lo que hay. Porque yo yo me recuerdo que cuando tú le ponías... la mano a ese refresco o a ese dulce o a ese dinero de ese misterio, voy a comenzar por ahí para que me entiendan al tema profundo, porque cuando profundice de ese tema que voy a profundizar Va a surgir otro tema. Y todo lo vamos a desglosar hoy aquí. Mis ancestros me enseñaron que lo que tú le ponías a los santos. Y lo que los santos ponían en los altares. Eran de los santos. Y cuando tú le ponías una cosa, la mano a eso. El santo te rompía la o te rompía una pata. O te daba una, una diarrea. Que tú tenías que durar tiempo. Hasta que el misterio lo no subiste. hacía remedio. Entonces, hay ciertas cosas que a través del tiempo yo veo, estoy mirando. Nosotros los brujos, nosotros los brujos, me voy a involucrar, nosotros los brujos, nosotros los brujos, somos los que hemos dañado en muchos aspectos la religión. Veo últimamente en las redes sociales, Muchos brujos haciendo pámpara. Haciendo eh, alarde. Estoy buscando la palabra correcta. Porque no quiero ir al fondo de una vez. Porque yo voy a llegar al fondo de este en vivo. Sí, claro, yo lo voy a llegar. Porque caja, yo apuesto a mí. Veo muchos brujos haciendo pámpara. Veo muchos brujos robándole a los luaces para dárselo a los bugarrones. Y para decir que son ellos y mentiras son más cortos que febrero. A sabienda que yo siempre tengo un telefonito, mi telefonito, el, tel el telefonito de la verdad. El telefonito donde me llegan las notas de voz, el telefonito donde me llegan los cátulos y donde los clientes le mandan a los brujos tantos y tantos y tantos. Señores, San Pedro está caliente, caliente y caliente. Mis hermanos de San Pedro, porque la verdad hay que decirla. Y todo aquel, todo aquel que quiera prueba. De lo que Elías es mucho. Está hablando. Tírenme en privado. Porque yo nunca voy a hacer. Mis amigos de Facebook y mis seguidores de Antoine y de YouTube. La isla de división. I love you, He hablado por hablar. No, 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 no. Cuando tú hablas las cosas. Tú tienes que tener centralización y base. Entonces, hay muchas personas, aún muchas personas no, hay muchos brujos de San Pedro, que lo tengo plasmado, así, que hay muchos creyentes de fuera que le han mandado para fiestas y para trabajo dos mil tres mil cuatro mil hubo uno que le mandaron nueve mil otro le mandaron cinco mil y cuando tú vas a su casa dicho por las mismas personas plasmado no te dan ni para una libra de arroz y muchas personas hasta hambre pasan en las fiestas te estoy diciendo las cosas plasmadas porque yo no, porque hay muchas personas, yo veo, por eso hablan de los brujos, de la, nosotros los brujos de la capital. Porque ahí sí yo voy a defender al brujo de la capital. Y tú es sanpedreño brujo que está en, mi, en mis en vivo ahora. Que me demienta, que me diga Elías, tú estás hablando mierda. Son pocos los priye que usted va a San Pedro. Yo le dije a ustedes que yo venía fuerte que te este en vivo. Que una persona que se semilla, excusando la palabra, no pasa trabajo. Hago la salvedad de las circunstancias, porque por ahí viene un arroz con huevo muy fuerte. Yo estoy dando el pre, el, el adelanto de, de lo que otras cosas van a surgir, para que después no digan no lo publicaron o el día no lo dijo. Esos brujos tienen que corregirse. Cuando un cliente o un creyente manda, porque el Lua se le resolvió para hacer una fiesta, manda 5 mil dólares, maldito brujo del diablo, no lo invierta y no ponga al vivo a pasar trabajo. Esos 5 mil dólares y el UAS se lo ganó. Invierta 4 mil dólares. Pero no quiere hacer, no, no, no quiere hacer un brillé con mil. Y cogete este 4 mil y los 4 mil dáselo al bugarrón. Porque por eso que hay muchos brujos de San Pedro. Óigame. Por eso que hay muchos brujos de San Pedro que hacen fiesta y viven arrastrando la chancleta. Y viven con la misma sala arriba. Y yo no le estoy faltando el, el respeto Yo estoy diciendo la verdad Y a nosotros Los seres humanos Cuando nos dicen la, la verdad Caemos mal Pues mierda para todo el que se sienta mal Usted no puede Si un cliente Le manda cierta cantidad de dinero Gastar Lo que usted entienda y lo otro, usártelo con el bugarrón que lo hacen la mayoría. O dejar pasar hambre a los tambullés y a los servidores que van a tu fiesta a apoyarte, a desemillarte, a degranarse. Por eso que yo soy el 10 mucho yo, miren yo. Ay, déjenme darme pasito que tengo amanecí como un poquito malo del pulmón. Como me hariné anoche. Yo soy un brujo. Que yo he sabido que dame sin un peso en un PRI. Teniendo, coño. Porque yo digo que el servidor de su fiesta, el que no va a comer y el que no es vanidoso con los hace, porque si los hace a ti te dan, usted tiene que dar. Si el loa a usted le da, o a su maldita verdad, o a su maldita mentira, usted trabajó, la brujería se dio. Por eso que hay muchos brujos de San Pedro que están Tú lo ves haciendo. Se limitan de, de comprar. Un, de dar una buena comida. Para guardar. Para comprarse una cadena de oro. Para rentar un carro en San Pedro. Que pagan 1.500, 1.600 los días. Para llegar a un brillé montado. Ahora díganme si es mentira o de verdad. Con el bugarrón al lado. Y las pámparas. Y que son pámparas. Y tú lo ves con las cuatro camas, coño, cayéndose. Entonces. Por eso es. Por eso es. Y no me importa. Yo soy yo y yo hablo lo que es la realidad. Y el que no le guste, coño, que me bloquee de Facebook. O cuando me ve en San Pedro, que no me salude. Porque el sanpedreño vive de pámpara. El brujo sanpedreño sí. La mayoría. Por eso yo he sido muy poca persona. Y muy poco brujo de San Pedro. Nota, poco brujo de San Pedro se puede llenar la boca de decir, Elías vino a mi patio y me hizo un tiempo. Y donde yo he ido, que han sido poco, me puedo llenar la boca que me han tratado como rey. Porque cuando usted siembra, usted de cosecha. Porque hay muchos que le gustan que lo traten como rey. Y cuando van a tu casa, ni a los loaces de esos servidores, ni a ellos los tratan como reyes. Pero a ellos sí hay que tratarlo como reyes. Entonces, esa es la parte. Entonces, dentro de las pámparas, veo muchas, muchos brujos tirando muchas pámparas. Y muchas cosas, y muchas cadenas. Y muchas cosas, señor, le están dando seguimiento. Por ahí tengo una bruja. Que por ahí saltó, que querían que le Mira, yo... <laughs> Cállate. Coyo. Sara Sará, como digo yo. ¡Ey! Trabaje primero. Haga la brujería. Haga que el cliente, si usted le pide 200 mil millones de dólares, le diga, sí, se lo voy a mandar porque me resolvió. Pero coño, maldito brujo, no esté pidiendo antes sin el cliente. Usted empanta, por eso creo que los clientes están desencantados. Porque hay muchos brujos que piden, 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 piden. piden, piden sin antes ver. Usted tiene que primero resolver. Que cuando el brujo resuelve. Por eso yo estoy creando mi imperio, poco a poco, ladrillo a ladrillo. El brujo crea su imperio, ladrillo a ladrillo. Así, hasta crear un imperio. Y el mío yo lo estoy creando. Como hay muchos que lo están creando. Pero con visión, con certeza. Con enfoque. Al cliente, usted le puede sacar el alma. Pero trate de que el cliente llegue a un momento de su vida que le diga gracias. Cuando el cliente le dice gracias al brujo, es porque el cliente se siente satisfactorio. Pero hay muchos brujos. Eso no es tanto de San Pedro, también de la capital. Que no le dicen gracias. No esperan que le digan gracias. Y ya comienzan a pedir cadenas, zapatos, ropa, televisión, nevera, estufa. Y que tengo que comprar la pastilla a la mamá, que tengo que pagar esto, que hay que hacer una fiesta, esto, una fiesta. La brujería todavía no ha comenzado a caminar. Te estoy viendo que todo eso me llegan por eso que hay, hay personas que cogen su camino y ya están dejando de creer en la religión. William Carmona 15, de Antuá 1708, bendición, Abreu, 30, bendiciones, ojito cerrado, bendiciones, Elvira 8004, mi amor, botando fuego un poco por Facebook, bendiciones para ti. Entonces, esta es la parte. Yo le voy a dar un consejo y tengo que Hablé así de las personas de los brujos que se están robando los cuartos de los luaces para darse a los brujos, para darse a los bugarrones y para decir que son pámparas y para comprarse cadena de oro. Porque hay muchos servidores que vienen subiendo ahora, muchos muchachitos de 19, 20. Es una epidemia de brujos que vienen subiendo ahora con deseo y sed de montarse para que no cometan los mismos errores para que no cometan los mismos errores. Yo siempre he dicho que un servidor tiene, tiene, tiene todo el derecho de cometer altas y bajas, pero el servidor debe de organizarse. El servidor debe tener visión y centralización a lo que tiene. Por eso que hay muchos brujos y por eso me han llegado... Si, Usted no se imagina. Las cantidades de quejas, de nota de voz, voucher, factura, nota, eh, nota de voz, brujo pidiendo, captura de envío, cantidades, no voy a decir millonarias, pero miles y miles de dólares. Y después el brujo no le coge ni la llamada. Después el brujo lo bloquea. Hay unos brujos de romana por ahí que están que yo no entiendo nada, ¿eh? Le están dando seguimiento. A esa gente que le están robando los chelitos que dicen que son 8, 10 mil, 12 mil dólares y más nunca le cogen la llamada. Romana está caliente. Está caliente, Romana. Pero que allá llegue aquí no pegue. Tú el que manda su dinero es porque a nadie lo brigó. Porque también voy, no voy, que voy a defender a esos brujos. Porque si le piden 10 mil dólares y el brujo y el cliente lo mandó, el brujo no le puso una pistola. Los clientes se lo mandaron. Ahora el brujo tiene que responder por esos 10 mil dólares: 8, 9, 10, todas esas cosas. O sea, yo le estoy dando las cosas como son para que ustedes entiendan. Y por último, para centralizar y cerrar a Facebook. Y seguir en mi canal de Antoine 1708 y es mucho. Voy a dar una, una último, un ultimato. La religión no salva. En usted ser brujo, no salva. En usted meterse una Biblia debajo de los sobacos, no salva. Lo que te salva a ti, él lleva el reglamento de la religión. El fundamento de la religión, coño. Por eso que hay muchos brujos que viven los 365 días con un tabaco en la boca y tú nunca le ves un progreso. Tú nunca le ves un adelanto. Tú nunca le ves una centralización. Porque respetan a lo que tienen. Porque si usted con su verdad o con su mentira se gana su dinero con la religión, usted tiene que darle valor y respeto a la religión. O a su diablo, a lo que usted tenga, o su maldita verdad, a lo que usted su gana, a lo que usted le da. Respétese eso. ...separe... ...la gimnasia y la magnesia... ...aunque tienen las mismas... ...componentes que hacen las palabras iguales... ...pero una es para la diarrea... ...y otro para los músculos... ...gimnasia y magnesia... ...o sea que... ...no ligue las cosas brujo... ...respétate... ...el bugarronismo, la pajarería... ...el mariconismo... ...no lo ligue... ...con tu mundo espiritual... Que te está haciendo daño. Si el cliente te mandó 10 dólares, gate 9, guardes mil 100 para usted. Y los nueve, gátelo de comida. Gátelo a los loaces. No permitan que te y de tu fiesta, hablen. Porque estás haciendo nada. Estás sembrando arroz en una valga de mierda y eso es lo que está pasando con muchos brujos de San Pedro por eso que siempre va a haber desigualdad entre ustedes no va a haber unión va a haber tiranía todo el tiempo ahora si no es así demiéntanme y soy lo quiero y lo respeto a todo pero yo soy una persona que yo soy claro y yo soy preciso veo una tiranía en las redes sociales me han dicho porque no estoy en ninguna de esas páginas sinvergüenza y charlatana. Yo no estoy. Yo me entero porque me dicen. Y me mandan los cátoles. Me mandan los católicos Y voy a hablar ahora porque hay una persona que se le atacó que es mía de mi propiedad. Mía de mi propiedad. Mi amigo, mi cosa bella. Mi hermano. Puti. Mi hermano, oye lo que te voy a decir. El calma existe y me gustaría que Candelito, Candelito, mencionen a Candelito en este en vivo y tú el que conozca a Candelito, todo el que conozca a Candelito, dígale y es mucho te dejo un mensaje en un mensaje en su en vivo, Candelito. Hemos tenido creo que dos veces problemas. Lo hemos aclarado. O sea, ya hemos usanado esa parte. Entiendo algo tuyo y siempre se lo he dicho a todas las personas. Siempre he valorizado tu forma. O sea, tú no eres una mala persona. Simplemente entiendo de que te dejas llevar y manipular. Pasó con la hijada mía. Que te, la que era, hija, no, la mentira, la que era no, porque eso no se, el sacramento no se quita. Con la persona que pasó el problema, que ella te mandó que hasta que yo mostré nota de voz y todo. Te dejaste llevar. Por eso fue que te ofendí de la forma, porque tú me atacaste. Y un gato que esté comiendo, y tú le das el rabo, el más manso que el gato te va a aruñar. Eso pasó. ¿Qué pasa? Comenzamos a ver, a interactuar nuevamente. Te veo, te saludo, te aprecio, tú ves como yo soy contigo. O sea, donde sea, te, te saludo con respeto, porque eres mi hermano de la religión, Candelito. Independientemente de las servidumbres. Pero tú tienes que tratar de manejar algo. No te dejes influenciar, Candelito. Candelito, una persona inteligente ve esa entrevista y una persona con una capacidad intelectual y psicológica como yo la tengo, me di cuenta que todo fue como un, como un muñeco al Te estás dejando manipular. Te estás dejando, Candelito, llevar por lo que el otro quiere para buscar rating en su página. Candelito, tú eres un servidor que todo el mundo con tus altas y tus bajas te quiere. Y, y te han aceptado como tú eres. No manche tu nombre más de lo que está, porque ya hay muchas personas en la religión dentro de San Pedro que te irrespetan y no creen en lo que tú tienes. Pero también hay muchas personas que sí creen en lo que a Candelito le da, porque entienden que tiene mucho conocimiento en la religión. Y esa parte yo siempre la voy a valorizar en ti, porque independientemente de las similitudes, Candelito. ¿Me entiendes? Juan Pérez, usted tiene que lea bien, Pai. ¿Me entiendes? O conéctese un poquito a la conversación para que pueda interactuar mejor y opinar mejor, mi rey. Tiene que tratar, Candelito, de no dejar que te manipulen. Porque tú estás creando un conflicto y veo todo esto parar en malas consecuencias. En malas consecuencias. Ese es el consejo de mí para ti, Candelito. No dejes que nadie te manipule, que te están manipulando. Por eso que yo no acepto ningún maldito entrevistador del diablo. Que me, me han querido hacer entrevista. Ustedes no se imaginan. Me han buscado 20.000 mil formas para hacerme entrevista. Pero yo no traiciono. Y yo sé el por qué lo digo. Para mi hermano Puti, mi amor, tú eres demasiado. Rafi, tú eres demasiado. Tú eres demasiado. Tú no tienes que llenarte de cadena. Rafi. Eh, Puti, escúchame, escúchame. Tú no tienes que llenarte de cadena. Tú no tienes que estar creando pan para dibujando sonido ni manipular a nadie. Tú no tienes que estar detrás de argumentaciones inexactas y basuras, incoherentes. Tú eres demasiado. Tú estás en lo tuyo. O nosotros estamos en lo de nosotros. Como tú lo dijiste en tu en vivo, que lo vi anoche que me lo hubiesen dicho, tú estás en blog en cemento, mientras muchos están en cadena y boca pámpara, sin saber la consecuencia, <laughs> tú eres demasiado, así que, pa'lante, y siempre yo he dicho, en la vida, está llena de pelcatas minuta y de personas escoria, Recuérdate que tú eres 001. Y muchos no son 001 aunque quieren hacer 001. Analiza esa palabra. Me despido de mi gente de Facebook. Muchas bendiciones para todos. El brujo que sienta rencor, que plasme su comentario. Que yo tengo una litica de todo lo que hable de los brujos que se están robando los cuartos y del que se lo están dando los maricón, a al bugarrones y están haciendo fiesta mal hecha en su casa yo tengo pruebas de los clientes porque a mí me llega todo y muchos brujos yo le he dado a escuchar notas de voz no le he mandado porque yo no confío en nadie para mandar notas porque yo no hablo disparate a mí todo me llega todo mi compadre Batista Castillo lo amo bendiciones para usted mi gente de Facebook... Recuérdense... Mi Instagram... Antua1708... es Mucho... Feliz resto de la noche... Sigo aquí por... Por... Por Instagram... Mis seguidores... Tenía que hacer este video... Por Facebook... Porque lamentablemente hay muchos brujos que están desprestigiando la religión. Eh, yo soy una persona muy expresiva. Yo soy una persona que lo que siento lo digo lo hablo. Yo no le tengo miedo al diablo. Al único que le tengo miedo es a Dios sobre todas las cosas. Porque yo siempre he dicho que las verdades deben de dichas y cuando tú dices las verdades tú molestas, tú caimar. Yo soy una persona que siempre lo he dicho, señores, mi compadre Hugo Solano, bendiciones bendiciones, Jiménez fuego así mismo, vaya y publique eso de una vez, vaya a Facebook y compártala de una vez a YouTube que hay, que hay que acabar con la sinvergüencería que tiene, las cosas no están buenas, ve una tiradea hay unas cosas entre los mismos San Pedro, y una tiradea entre Romanense San Pedro, Romanense San Pedro, una cosa que yo no entiendo nada, y eso no es religión eso es chisme eso es chisme y yo no voy con el chisme señores muchas bendiciones para todos que dios me lo bendiga y recuérdense el día es mucho esto no es fue tanto un en vivo para dar recomendaciones espirituales sino para aclarar y para informar cómo están sucediendo las cosas y corregir estos servidores de ahora para que entiendan cómo se lleva la religión. Señores, bendiciones para todos y recuérdense, Elías es mucho. Un poquito sofocado, me duele el pecho, ayer me mojé y tengo que estar tranquilo porque el día está lluvioso. Bendiciones para todos. Elías es mucho. Unice, llegó tarde, vaya a Facebook a verlo desde el principio o a ahí. Bendiciones para todos.